Hmm. Bueno, esta vez avisé un poco antes para ver si se podían unir un poco antes también. Ay, espero que esta lluvia no afecte. Probando, probando. Uno, dos. Bueno, parece que no se oye la lluvia. Excelente. So, I have already sent a message. Now, I'm just going to wait. And be... I'm going to be aware. At the time the first one joins. To... To complete the hour. Okay. Okay, I'm just going to wait. Bueno, ahorita no hay nadie, pero aún así yo sé que tengo que tener mi cámara encendida, solo la voy a pagar un segundo diez segundos en lo que muevo un poco la ventana solo diez segundos okay Okay. Okay, this is the first one. Hi Omar, how are you? Hi, living. Okay. How have you been? Uh, how, what have you been doing? ¿Qué haciendo? In la universidad. Oh, university. Well, great. What did you study? ¿Qué estudias? Administración empresa. Wow, that's great. Eso es increíble. Ok. I don't know if you can turn on your camera, please. O, o si crees que, que va a afectar a la conexión, está bien. Está bien, déjala así. En esta clase creo que va a ser primordial eh, el tema de la conexión. Solo para confirmar, ya estuve testeando un poco yo, pero. No afecta el ruido de la lluvia. Donde yo estoy está lloviendo, pero no sé si tú oyes la lluvia. No, no se oye. Ok, perfecto. Excelente. So, if you want, we can start with this class. We are starting at 8-7. Ok. Eh, bueno, sé que ya son las últimas clases. Esta es la penúltima. Mañana vamos a tener la última. Mm, tal vez sí. Bueno, como queda grabado y cuando se vayan uniendo más también voy a repetir este mensaje pero a pesar de que ya sean las últimas clases pues siempre debemos cumplir con las normas que habíamos establecido al principio del curso verdad de la puntualidad siempre que podamos eh, porque luego se desde la segunda perdón desde la tercera semana se vino haciendo algo recurrente un poco las llegadas tarde entonces comprender a ambas partes, tanto como yo los comprendo como ustedes comprender a mí, porque si empezamos un poco más tarde, luego terminamos más tarde y yo te entiendo a ti, pues yo también estoy en la universidad, entonces Okay, so all of us we have to help us. Todos nos ayudamos entre todos, ¿ok? Perfecto. We're going to start just we two. Solo nosotros dos, no importa, vamos a comenzar. Entonces, This was the title for this week. Este era el título para esta semana, para esta sección, de Section 5, Where were you born? Básicamente, vamos a terminar hoy con, con los contenidos y para mañana es el repaso, siempre de lo que vimos esta semana, pero de lo que hemos visto desde inicio de curso. No sé si ustedes tienen eh, el acceso desde ya. No, en teoría no, ¿verdad? Yo estoy viendo un poco del final exam. Eh, no les puedo ayudar obviamente a resolverlo, pero sí les puedo decir que es, vienen de las cosas que hemos visto desde el principio de curso. Entonces, si por ahí, tal vez el viernes, se pueden y, y lo digo así como en plural, porque imaginándome que luego van a ver la clase, si luego pueden ver el resto de clases, ver la playlist, the complete playlist, and then you can check again, make a little review. About all the contents and topics we have seen, that will, that will be wonderful because, you know, sometimes it is great to make a refresh, un, hacer un refresh, un refrescamiento de las cosas que hemos visto. Quieras o no empezamos hace básicamente un mes. Entonces, tal vez por ahí el going to, los places, estén algo olvidaditos. Para eso es la lección de mañana, pero también a repasar cada uno, ¿ok? Ok, Omar, just let me tell you, what are we going to do? We are going to check again quickly the structures about this. Este tema creo que tal vez, tal vez yo hubiera puesto un poquito más de gramática, pero de otro tema en esta sección, porque creo que abarcamos ya básicamente todo lo que contiene el to be. El verbo to be in the past form. Was and were, you know? Ok. A, en, en este punto, en estas. Con las dos clases anteriores que hemos visto to be in, in the past form y toda la semana pasada con el simple past form, dime, quisiera saber si tienes alguna duda con el pasado en general o entendiéndose de gramática. O oh, um, con be going to algo. Good evening, teacher. Good night. Hi, Juan. Nice to see you. Hey. Teacher. Yes, I hear you. Um, me, ¿Me escucha? Yes. Solo que yo quizás a usted no lo voy a poder escuchar porque está cayendo una gran tormenta. Okay, I comprehend. Okay, I'm going to try to use the chat a lot to to help you in order to to make you better your comprehension. Hi, Miguel, nice to see you too. Hi, David. Hi. Perfect. Perfect to see that you're you well. Ok, le comentaba a Omar eh, un poco de, de las reflexiones que podemos encontrar para este final de curso del tema de la responsabilidad, también con las actividades. Esto no se lo mencioné a él, pero con las actividades y para todo el que vea la reunión después de grabada. Eh, please be responsible with that, por favor. Seamos responsables con las asignaciones: clases, actividades de, de la plataforma. I know this is the end of the course. The course, but we have to complete all the assign, assignments we have. Okay. Perfect. Just let's do a little. Uh, review about this okay just give me a second se detuvo la pantalla verdad se... ya no la están viendo ya no ven mi pantalla verdad solo usted? no hizo el cambio okay just give me a second okay eso es lo que hemos estado viendo entre ayer y hoy. La actividad que hacíamos, ¿verdad? Para hablar de, de cuándo habíamos nacido, excelente, que lo hicimos muy bien, el repaso de to be y, y familiarizarnos, pues, en esta transición de pasado a, a presente y presente a, a pasado. Hacerlo fácil, easily to comprehend. ¿Eh? Veíamos cuáles son los pronouns que van con was, cuáles son los pronouns que van con were y luego un poco de estructura, you know, again, how to structure this. Do you remember how to structure the simple past tense in with the verb to be in the positive statement? ¿Recuerdan? Y lo voy a escribir también en el chat para Juan. ¿Recuerdan cómo estructurar El, el simple past con to be and positive. ¿Qué me lo puede decir? Maybe Omar, maybe Miguel. Do you remember how to use it? What was the structure? Más plus complement. Simple plus complement. Yes, you're right. That was the structure. I feel great to see that you remember it. Eh, me alegra, me alegra. Me hace sentir grato que lo recuerden. Y es correcto. Así es como se estructura el simple past form with the verb to be. For The positive statement subject plus to be in past form plus complement. Like, I don't know, we're going to do a little example. Um, maybe mm, what would you want? Juan, Juan plus was having troubles with. The rain. Okay. can you identify this? Pueden identificar esto, la estructura que estamos creando aquí. We have a subject, the to be in past firm. es was. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Juan y Juan se, lo podemos sustituir por he. Okay. Having troubles with the rain. Troubles es problemas. I, I'm sorry. Uh, I was thinking about it. Um, troubles, problemas. De hecho, eh, para hablar en inglés sobre problemas, sobre situaciones negativas, se suele utilizar o trouble o issue y también problem pero problem no es tan común como los demás entonces cuando vayan a hablar acerca de un problema en inglés es mucho más natural sonaría mucho más natural si usan trouble o issue antes que problem okay then also we have negative statement that is almost the same, que es casi igual pero solo le agregamos not ok, ya vamos a ver algo de not, se recuerdan que ayer veíamos las abreviaciones the contractions in English but we saw it like a little fast, lo vimos un poco rápido tal vez para ser honesto, eh, ayer ayer fue un día muy pesado en la universidad, pero sí hoy lo vamos a ver con más calma con bonito, más con más ejemplos, okay, más despacio. Okay. Then yes or not question. Recordemos siempre para las preguntas pasamos el verbo auxiliar al principio de la oración, de la pregunta, y dejamos al sujeto en segundo lugar. Then the complement. And I don't know, maybe. Where, plus you plus mm, doing the plat. Were you doing the platform activities? I'm asking to you. Les, les pregunto a ustedes. Were you doing the platform activities? Hicieron las... Bueno, es... Estuvieron haciendo las, las actividades de la plataforma? Once. Yes, perfect. Nice to see that. Y este de hecho este es una pregunta de past continuous. ¿Por qué? Porque tenemos was, perdón, eh, to be in past form y tenemos otro verbo en este caso do in the ing form. Pero ¿por qué los lo traje en este momento. Ahorita acabo de improvisar esta oración durante, durante la clase, ahorita en el momento. Pero ¿por qué lo meto si es past continuous? Ok, past continuous y simple past son diferentes tense, tenses. Son tiempos verbales diferentes, pero son súper comunes combinarlos. Entonces, formalmente son... Tiempos separados, tiempos distintos, tiempos diferentes. Pero se suelen utilizar juntos. Van muy, muy de la mano. Entonces, y salen naturalmente. Utilizar el past continuous junto con el simple past. Okay. So don't be afraid to, to see that, to notice that. No, no se asombren, no, no tengan miedo de mezclar un poco este otro tiempo verbal aunque no haya sido el tema principal. Y por eso es que yo no lo desarrollé tanto, no porque me hubiera gustado decirles más ejemplos de past continuous, de eh, how we combine it with the simple past, pero tenemos que apegarnos también al, al plan de, de plataforma, ¿verdad? Finally, the WH question, that is the same of the past that we see, eh, es la misma que acabamos de ver, pero con la WH word at the beginning, ok? So I know this is totally um, easy for you. Yo sé que esto es muy fácil para ustedes porque espero ya no haberlos aburrido con, con estas mismas estructuras que hemos estado viendo. Pero eh, es mejor prevenir que lamentar, ok? Ok, this was the past presentation. Esta era la presentación anterior. Just. Let me go back to this one, this. Okay, so do you remember? Yesterday we started to to study this. Ayer empezamos a estudiar las abreviaciones, the contractions in English. Okay. What do you remember about this? ¿Quién me puede decir algo? Y le doy un punto imaginario. ¿Qué recuerdan de las contractions? Uh, didn't. didn't, uh, didn't um, wasn't. Wasn't. No, wasn't um, eran, eran ocho. Yes, they were a lot. Y creo que sí, hoy agregué otra más. Hoy con más uh, tiempo agregué otra más. Uh, didn't, Um, el Watson um, Aren't, yes, solo esa me recuerda ahorita. Ah, okay, perfect, that was a good attempt, un gran intento, y sí, por supuesto, estás en lo correcto. Hi Irvin, nice to see you. Nice to see that you are with us. Hi, It's nice to see you too. okay, thank you. Perfecto, entre más seamos mejor. Tal vez let me remember. Yes, I prepared an activity. Preparé una actividad al final de la clase. Eh, espero que estén muy atentos en las actividades anteriores ha sido de muy calmado, de vamos a preguntar aquí allá. Uh, esta es de una ronda de preguntas, pero rápidas. Así que, please be aware, estén atentos. Relacionado a lo que decía Juan, yes, you are right, those are the contractions, the negative contractions in English, at least those that we have seen, las que hemos visto con los tiempos verbales, porque las contractions son de verbos auxiliares, eh, como do, como to be, como can, y otros que hay. Entonces, cada verbo auxiliar, hay unos que sirven para diferentes tenses, pero básicamente cada tense tiene un verbo auxiliar. Aunque ese verbo auxiliar sirva para otros tenses, otros tiempos verbales, sí, todos tienen un verbo auxiliar, ¿ok? Puede ser have, puede ser will, puede ser can, puede ser to, to be. There are many options. Pero los que vamos a ver, no nos vamos a meter a condicionales, ni a futuro, ni presente perfecto, eso es otra cosa. Pero sí con los tiempos verbales que hemos visto. Que hemos visto varios. Eh, en este curso no vimos simple present, pero es evidente que ustedes ya lo conocen, lo, lo dominan, por lo que veo. Eh, sí, a principio del curso vimos eh, present Continuous con going to. Ahorita que hemos visto simple past y que yo le metí simple, uh, I mean, past continuous, pero vamos a hacerlo simple, ¿ok? So we are going to see the negative contractions. And why do I say negative contractions? ¿Por qué digo eh, abreviaciones negativas? Porque vamos a ver otras abreviaciones que no están en la plataforma, pero a mí me parece importante to, to show them to you, mostrárselas. To keep all the things clear. Para dejar todas las cosas claras. Para ir más allá. ¿Ok? Aportar más todavía. Perfect. So let's move forward. This is like a definition. Una como definición. They are written in the same way. But adding the n T. At the end. En español. Son escritas de la misma forma pero se les agrega la terminación N apóstrofe T al final. And they can vary the pronunciation. Puede variar su pronunciación. They can vary... Hmm. Aquí creo que es it can vary. Ok. Siempre podemos hacer correcciones. We always can improve. Siempre podemos mejorar. Ok. Me está escribiendo la pantalla ahorita. Um, no, I just no. made a correction. Solo hice una pequeña corrección. Okay. Eh, nuevamente, es que son escritas de la misma forma, pero se le agrega NT al final y que puede variar su pronunciación. Porque lo de la NT es como obligatorio. Ese sí no va a cambiar salvo con can, porque can ya termina con N. Pero eh, todos van a ver que al, al Abreviarlo, terminan N apóstrofe T. Pero en la pronunciación no. Ahí puede variar. Okay. So we have this, the negative contractions. Those in the simple present and those in the simple past. First, what do you notice here? Lo primero que notan aquí, que es? A simple vista. Creo que no ha pasado la diapositiva de cierto. What are you seeing? ¿Qué están viendo? WH word, WH question. The, WH questions. Mm, raro, porque estoy en, en. Oh, creo que ya sé por qué. Mm, I'm sorry. Now, can you see this? Pueden ver el simple present y simple past? Yes. Oh, excuse me, my mistake. Eh, mi error, creo que entonces en las opciones que da de compartir Zoom, creo que le había dado a, solo a la presentación anterior, no a la pantalla completa. My fault, I'm sorry. Okay. Bueno, eh, discúlpenme, ahorita vemos esto. No, ok. The contractions. Eh, ay, siempre, preparo estas, siempre preparo estas presentaciones y suelo cometer este error. Okay, I'm sorry again. The contractions, negative contractions, we are going to see them right now. Don't worry, be happy. Be happy. <laughs> Thank you, Juan. Okay, they are reading the same way, but adding NT at the end. They, it can vary their pronunciation, okay? Okay, perfect. So we are going to look at this simple present and simple past. ¿Qué notan a simple vista aquí? Do uh, y did. Do y di did. Uh, don't, didn't, ok. doesn't well, doesn't. Doesn't. ¿Qué diferencias ven, aparte de las evidentes de que se escriben de forma diferente... ¿Qué otra diferencia encuentran entre ambos tenses? Son más en simple present que en simple past. Sí, they are more in simple present than in simple past. Son más. En simple past es genial porque se nos acortan un poco las opciones. Entonces es más fácil asimilarlo. Okay? it is going to be easier for you. Va a ser más fácil para ustedes. But anyway, even in simple present, it is very easy. Aún en simple present, es muy fácil para ustedes, ¿ok? So we have these contractions. Las de simple present, las del presente, y las del pasado, a la derecha, ¿ok? First, with simple present, do not turns into don't. Son las que veíamos ayer, ¿ok? Pero vamos a verlas con más calma. Does not turns into doesn't. Es muy genial que, ni, que en inglés, en la forma pasada, ya no se haga diferenciación entre primera, segunda y tercera persona. ¿Por qué? Porque en presente sí. Do lo ocupamos para primera y segunda persona, tanto plural como singular. Y, y tercera persona plural. Y does. Lo ocupamos solo para tercera persona singular. Entonces, a veces cuando uno no se ha metido demasiado, no se ha adentrado tanto en gramática, oír lo de primera, segunda y tercera persona a veces lo confunde a uno. Y se hace un poquito difícil de explicar también. Por eso no me gusta siempre estar con eso. Pero para no hablar de lo de personas, primera, segunda y tercera, en presente es muy sencillo, solo para... He, she, and it, we are going to use thus. Y para todos los demás, vamos a usar do. Entonces, así ocurre lo mismo con sus contracciones. Para he, she, and it, we are going to use doesn't. And for all the rest, we are going to use don't. Y por ejemplo, en este caso es el mismo tense, el mismo simple present, el mismo verbo auxiliar do pero en la primera versión de do sí cambia la pronunciación y pasa de do not a don't como eh, dejando como se escribe a un lado y hablando cómo se pronuncia pasa de la u a una o from do to don't so this this contraction Changes the pronunciation. Esta contracción cambia su pronunciación. Then doesn't no cambia, siempre es thus doesn't. Con A. thus doesn't. I'm not es la única que no cambia. No existe eh, la abreviación. Siempre se dice. Perdón. Yes. Eh, yo he visto que usan el ain't, entonces, eh, no sé si será yes. correcto usarlo. Oh, sí, de hecho, ¿cómo lo puse ain't? Eh, se escribe ain't, lo voy a poner en el chat, ain't, pero se pronuncia ain't. Vamos a hablar de ain't, se lo voy a explicar cuando terminemos con esta, pero. Great comment, Irving. Gracias por eso. Eh, te repito, no sé cómo no lo puse. Tal vez porque es un poco más informal, pero ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Don't worry. Thank you for that. Entonces, decía, I'm not, no tiene eh, eh, como así una contraction y es ahí donde se usa AINT. Pero repito, ya vamos a ver eso. De, de momento, si no supiéramos que existe ain't, diríamos que I'm not se queda así tal cual. Porque es cierto, I'm not siempre se queda como I'm not. Ain't es distinto, es otra cosa. Is not se transforma en, en isn't y cambia la pronunciación. Porque es como que si le agregáramos una e: isn't. Like that. Así como lo acabo de escribir en el chat. Isn't. Entonces cambia un poquito. Pero es fácil de asimilar. Aren't turns into aren't. La, la E del final en are no se pronuncia. Es como si solo fuera la AR. Pero en aren't sí que se pronuncia. Aren't. Con la E marcada. Luego, cannot. Cannot incluso a veces se, se puede encontrar eh, unido. Cannot. Así. Y es completamente válido. Pero incluso en contextos formales es aceptado decir can't. Can't. Okay. Can, can se pronuncia como en vez de una c como con una k bien marcado can't no es solo can can marcado y luego en vez de la a se pronuncia con e can cannot can't ¿Ok? that is easy for you then let's move to the past form did not turns into didn't y aquí es como que si legramos, eh... O sea, la escritura solo le agregamos NT, pero la pronunciación le agregamos otra I. Like this. Didn't. Y con esa I, la segunda D a veces se pronuncia con, como con una R suave. Les decía ayer. Didn't. You can pronounce it however you want. Then, was and were in the negative form are the easier, easiest. Son las más fáciles. Wasn't, weren't, I think. That is easy for you. Wasn't and weren't. Y luego el video no mostraba could not, que es el pasado de cannot. Aquí yo hice como la comparación entre los auxiliares de presente y también el del pasado. Y el video no mostraba could not, couldn't. Ok. Este es un poco difícil de pronunciarlo porque son muy poquitas vocales y un montón de consonantes. Pero es así. Couldn't. Lo voy a escribir. Es como. Couldn't. Como curar. Couldn't. Pues, couldn't. Yes, exactly. Como curar. Couldn't. 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 Es por lo mismo que la D a veces con con tantas otras letras combinadas al pronunciarlas se transforma en una r y lo mismo haciendo como, como didn't couldn't exacto que es, se escribe de, pero se pronuncia como una r Ok. couldn't could not couldn't great ¿Por qué video... significa? <laughs> significa Ok, you know can significa poder Poder. Poder de capacidad. Yo puedo. Porque poder como de fortaleza, eh, típico, de, no sé, un ejemplo de superhéroe. Un superhéroe, el superpoder de un, pore, de un héroe, se dice power. ¿Okay? Eso es de fortaleza, de, de habilidad, power. Pero poder de capacidad de decir yo puedo hacer tal cosa, o esto podría ser de esta forma, o lo que sea de poder ser, se usa con can. ¿Ok? No. Y el couldn't. Couldn't. Uh -huh. eh, en la forma negativa de could. ¿Ok? Could es can, pero en pasado. Entonces, could es para decir. Eh, I don't know. I could have done this better. Yo pude haber hecho esto mejor, haber hecho esto mejor, sí. O I could win. Yo pude ganar, ¿qué? Okay. Pero a lo que voy. ¿Por qué no lo pone el video? Porque could también es sirve como otro auxiliar dentro de las formas condicionales, y eso es un tema muy, muy complicado. Could también se usa con should y would, pero les repito, eso es eh, súper avanzado. Entonces tal vez el video, por no confundir, no lo quiere poner, pero el could eh, significa poder en forma pasado y en forma condicional. Es decir, que si yo digo I could have done it. Yo estoy diciendo, yo pude haberlo hecho o yo podría haberlo hecho. Podría ya es condicional, pero repito, ese no es el tema ahorita. Could también sirve como pasado. Jamás ¿okay? vayan a poner can't. Algo así. Eso no existe, eso es una aberración el pasado de can es cooled es irregular ¿Ok? es un verbo irregular you have any question with this okay let's move forward because we are almost getting without time aunque iniciamos a las 8 y 7 entonces vamos a cumplir la hora perfecto And, ¿qué más El ain't lo que decía Irving ain't ¿De dónde surge Ain't? Que se los escribía, ¿verdad? Eh, ain't se, se escribe, pero se pronuncia Ain't. Ain't surge porque I'm not no tiene abreviación y doesn't have a contraction. Entonces, para no decir I am not, tal cosa, complemento, etc., se dice I ain't. En lugar de poner I am not, we use I ain't. Okay. ¿Qué quiere decir lo mismo? Es su equivalente, pero más corto. Okay. ¿Qué pasa con ain't y no, por qué no se deja como. ¿Por qué no lo escribo yo en lugar de am not en este ejemplo que estaba dando? Porque ain't sirve como comodín, como una negación, una abreviación negativa que pueden usar con cualquier tiempo verbal. Entonces, cualquiera de estos que ustedes ven aquí, don't, doesn't, isn't, aren't, can't, didn't, wasn't, weren't, couldn't, y todos los demás que existen con futuro, con condicional, con los demás pasados, en vez de decir estas negaciones, estas abreviaciones negativas, pueden usar AINT. AINT es como ese, como lo digo, un comodín que sirve para todos los tenses. Pero, ¿cuál es la desventaja de esto? AINT es súper informal. Entonces, You gotta be careful when you use it. Tienen que ser cuidadosos cuando lo usan. Yeah. Porque es extremadamente informal. Okay. Right? Yo lo he visto en, más que todo en, en canciones y en series. Yes. Uh -huh. Yes. Um, and yes, it is used, but you gotta be careful. Hay que ser cuidadosos, ¿ok? Pero sí es algo positivo, pues que si de repente yo no recuerdo. Cómo decir este esta contracción, perdón esta abreviación en inglés, no recuerdo cómo se escribe y estoy redactando un email, por ejemplo y estoy apurado y se puede con el contexto, pues uso ain't, por ejemplo. So that was a great comment, Irvin. Thank you for that. Perfect. Let's move forward to the next part. Oh, the pronoun contractions. we're going to see this very quickly. Las contracciones en, eh, en los pronombres. Habíamos visto las negativas, estas son positivas. Y las contracciones no solo se pueden hacer con, con el no, con not, después del, del verbo, sino que se le pueden aplicar al pronombre para hablar más rápido. En lugar de I am, am, or I'm, you are, you're, he is, his, she's, It's, we're, and they're. Ok. Entonces eliminamos la primera letra del, del verbo y se la agregamos con un apóstrofe al pronombre. En el primer caso eliminamos la A, en el segundo también la A, en el tercero eliminamos la I y ponemos un pronombre, un apóstrofe, quiero decir. Ok. This is very easy. Esto es en simple present. ¿Hay en otros tiempos ver verbales? Sí, hay en otros tiempos verbales. Hay en simple past. Sí, hay en simple past. Eh, pero es en simple past da lugar a confusiones. Por ejemplo, en para we es lo mismo we are que we were. Ambos se abrevian como we're. Entonces, muchas veces para evitar esas confusiones. En simple past no ocupamos las abreviaciones para los pronombres, sino que lo decimos completo. I was, you were, she is, perdón, he was, she was, it was, we were, they were. En simple past es muy muy común y es rarísimo que vayan a ver una contracción, una abreviación en simple past. Pero quería dejarlo claro al menos en simple present. En los demás simples verbales que les digo de otros pasados, otros los condicionales, los futuros. ¿Hay abreviaciones para los pronombres? Sí, las hay. Pero esos son otros temas. ¿okay? Do or be. ¿Cuándo vamos a utilizar do y cuándo vamos a utilizar be? Son verbos irregulares, lo decíamos. Son verbos auxiliares también. Pueden funcionar como verbos principales, normales de la oración, o verbos auxiliares para combinarlos con otros verbos. Fácil, sin, ya sin ver el video que decía ayer, lo que nos decía el presentador. Bueno, y esta es su forma pasada. Es lo mismo. Did or was, were. Do or be. Aquí está en presente, en base form y aquí en pasado. Pero es lo mismo, ¿ok? Lo que pasa es que did, perdón, do solo tiene una forma pasada y be tiene dos. Was and were. B is for those statements that talk about being stages. What does this mean? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que B es para esas oraciones, esas ideas, esos statements que hablan sobre etapas de ser, etapas de estar, estados de una persona, de emociones, de etapas, por así decirlo. Y do es para el resto de situaciones. Para todo lo demás, todo el resto de verbos que existan. ¿Ok? ¿Se comprendió eso? Cada vez que quieran hablar de yo soy o yo estoy, o para cada pronombre, pero no lo voy a hacer con cada pronombre. O yo fui, o yo estuve, o yo estaba, o yo era, ahí usamos be, de ser o estar. Y para todo lo demás usamos do. Y en el caso del pasado va a ser did. ¿Ok? Tanto para cada pronombre como para cada statement. Positive, negative, yes or not, and wh. ¿Ok? We are going to practice a little of vocabulary. ¿Ok? are going to watch just a little of this video, una pequeña parte del video. No lo vamos a ver todo, solo la introducción. hi, everyone. in this class, you'll learn vocabulary for discussing school. let's get started by listening and practicing. classes. history. math. physical education. science. schools. college. elementary. high. Junior High. Places. Classroom. Gym. Lunchroom. Playground. Now, I would like for you to do a. Okay. Ahora lo que quieren que hagan es que vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacer esta actividad. No la vamos a hacer solo en el aire, en la imaginación, viendo el video, sino que nos vamos a mover. Aquí. Let me see. Here, here I have it, okay? To practice, okay? Entonces, vamos a tomar las palabras de la izquierda y las vamos a ir poniendo en la tabla, okay? I need your help, necesito la ayuda de todos, de los cuatro, okay? We can do it, I know. When the table says classes, cuando la, la tabla dice classes, classes, sí. literalmente se pronuncia igual en español que en inglés, classes. Eh, se refiere a las asignaturas, las materias. Ok. What will you place here? ¿Qué pondrían aquí? En asignaturas. Story. ¿Cómo? History. History. En este caso, history. la H se pronuncia como una J But, española. History. history. Y con fuerza en la I. History. history. Yes. History. History. perfect. Very science. well. Science. Science, of course. Science. <laughs> ya estaba mezclando español con inglés. Ok, science. Yes, it is correct. Match. Math. 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 Y para decir matemática se dice mathematics. Se escribe así. Mathematics. Eh, sin, la, sin la S. A veces decimos matemáticas y también en español es sin la S, sin matemática. solo matemática. ¿Ok? Esa TH es el sonido que hacemos juntando la lengua con los dientes no. superiores. Math, no. como una Z no. casi insonora. Math, math. No. Eh, solo para mate y para matemática. math -matic. Esa T de al final, al estar entre vocales, se pronuncia como una R. Math-matic. Math uh, yes, I just cursed mathematic. Llevo cursando matemática. Okay. Perfect. That was right. Math. What else? What do you think it is? P-E. Physical education. Physical education, yes. The video says that. El, vi el video dice eso. El video decía eso. Physical education. Esta es la forma común en que se abrevia physical education. P.E. PE. Pero es la You can say it however you want. Lo pueden decir como ustedes gusten. Okay. Max. Max. Okay. We have and, ya terminamos con, con las asignaturas. ¿Qué entienden ustedes por schools? ¿Qué significa school en singular? Escuela, ¿verdad? Escuela. Entonces, schools quiere decir escuelas en plural. ¿Qué querrá decir en verdad? Hmm, pensemos. Escuelas. ¿Será que se refiere a un tipo de escuela? Yes. Yes, dice Irving. ¿Nos puede explicar más, por favor? Maybe the levels or, or. The levels, yes. You say it all in one word. Lo dijiste todo en una palabra. Levels. Niveles. No se trata tanto de tipo de escuela como ejemplo, pública o privada o uh, de educación especial, sino de los niveles. ¿okay? Así como aquí hablamos de, por ejemplo, de parabularia, que incluye el kinder y la preparatoria. Básica, que va, o media, ¿eh? también a veces le dicen básica y media, eh, desde primer grado a noveno, y bachillerato. Primer y segundo, y a veces tercer año de bachillerato, y luego la universidad o estudios superiores. Entonces, así es lo mismo aquí. We have this. Ayer les decía que college literalmente es colegio, pero ellos lo usan de otra forma. ¿Qué les dije que significaba? Universidad. University, yes. Thank you for that, Miguel. University. So we are going to place it here. Te vamos a poner aquí porque significa. Universidad, that is the top level. Ese es el nivel más nivel más alto. ¿Qué más creen que puede ser un nivel aquí? High. High. Perfect. Yes, it is. Pero qué significa high? It's like the, uh, the bachillerato. Yes. It is the like the bachelor. En, en inglés la traducción literal es bachelor para bachillerato pero casi nunca se usa siempre se usa high school It's good. It's good. Yeah. high school okay. es bachillerato okay um, and yes that is right then what else junior high junior high junior high school junior es como pequeño, como inferior. Han visto que a veces, eh, no sé, los nombres de los jugadores de fútbol, a veces tienen un junior al final. Eso es porque sus padres se llaman exactamente igual. Entonces, para hacer la diferenciación y de que uno es el hijo y es el pequeño, se le agrega el junior. Entonces, también en las asignaciones, en las escuelas o colegios, o en la educación en general, se les llama a los de Kinder 4, por ejemplo, o los de prepa, juniors, de juniors, porque son los pequeños, son los chiquitos, y a los grandes, a los de bachillerato, se les llama seniors, como si fueran señores, como los jefes, como los grandes. Senior. I'm going to write it. La E se pronuncia como una I y casi, casi no llega sonido de ñ porque en inglés no existe la ñ, pero casi llega. Senior, senior. Senior. Yes, senior. senior. Okay, high school, junior high school. Junior high school sería la pre-high school. Okay. Antes de llegar a bachillerato. Then, finally, in the schools, what do you think? Elementary. Elementary. Elementary, yes. You're right. Elementary. Elementary means elementario. Elementaria. Eh, elementario, incluso en español, en español ocupamos menos, pero significa lo mismo. Es como las, no literalmente las bases, pero sí un poco a los comienzos. Eh, por ejemplo, matemática elemental. No se trata de ver sumas y restas, pero mmm, sí un poco después de eso. ¿okay? No es exactamente el comienzo, pero está antes de la mitad, por ejemplo. O antes de las fases finales. Más cerca del comienzo que del final. ¿okay? Entonces, esto podríamos tomarlo como primer grado, segundo, tercero, cuarto grado de elementary school. La escuela elementaria, educación elementaria. Ok, so, estos es por descarte, pues hay cuatro spots aquí, cuatro, cuatro puestos, cuatro lugares, y tenemos cuatro palabras. Entonces, ya sabemos que estas van aquí. okay pero, we are going to talk about them. Vamos a hablar de ellas. If you see, they are compound nouns. Si recuerdan los nombres compuestos que veíamos a principio de curso, solo Jim no es. Gym, todos sabemos que es gimnasio. ¿Ok? That is the easiest. Es el más fácil. Then, classroom. Class, que, que viene de clase. Y room, habitación, espacio. Entonces, salón de clases. Unido. ¿Ok? Lunch room. Aquí este concepto no existe, casi. Eh, ni siquiera en los colegios privados lo he visto, pero ellos tienen, sí, es su cafetería, pero, por ejemplo, las cafeterías en las escuelas o colegios del de Salvador, solo es un eh, espacio en el que uno compra y luego se va y se va a otro lugar, puede ser cercano, lejos, pero es otro espacio aparte. Aquí, Compran en la cafetería o a veces se lo dan gratis. Y tienen todo un salón enorme donde comen. That is the lunch room. El, el espacio, el cuarto. Que no es exactamente un cuarto porque les digo, es enorme donde ellos comen. ¿Ok? And then we have, at the end, the playground. Play viene de juegos. Entonces es como el espacio de recreación, de diversión, de recreamiento, de juegos. Ground es suelo, pero suelo en espacio abierto. No necesariamente es un jardín, porque yo puedo tener un parque lleno de juegos para niños y eso ya no es un jardín porque no tiene plantas excepto el pasto. No tiene flores, no tiene árboles, pero sí es un espacio abierto. Entonces el playground se refiere a ese espacio abierto de juegos, okay. Did you understand this? ¿Les quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? irvin como siempre me, me das, eh, bueno todos. The correction. The correction. ¿Alguna? ¿Cómo? ¿Qué pasó Juan? de algunas, cómo se dice? Some. Yes, si vas a decir algunas Some. some... some... No. Sí, lo puedes decir. Depende de qué quieras decir. ¿Algunas qué? De 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 algunas correcciones. Algunas correcciones. Yes. Sí, some es muy sí. versátil. Puedes decir some corrections. Or many corrections. Mm. Ok. Okay. Perfect. Okay. ok. Vamos a ver ahorita un video y luego viene la ronda de preguntas. Ok. Se las voy a enseñar rápidamente. Ahorita. Uh, let me see. This presentation I don't need it anymore. Ya no necesito esta. Solo vamos a ocupar la otra. Okay. Let me see. By the end of this class you will develop skills in scanning, reading for specific information and sequencing event, events, events, okay? Entonces, lo que queremos fomentar otra vez es la lectura comprensiva y en este caso va a ser más difícil que la semana pasada, porque la semana pasada lo vimos, pero con más calma. El punto ahorita es contestar rápido. So, how is the dynamic going to be? ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a ver un video dos veces, que se trata de un cantante. Ok. Traten de, pre de prestar toda la atención que puedan a lo que leen y a lo que escuchan. Ok. Si pueden anotar, traten de anotar cosas que ustedes consideren que va a ser importante. Y luego yo les voy a ir pasando las preguntas. I have here my watch. Recuerden que el reloj de mano se dice watch y de pared se dice clock. So I have here my watch con el cronómetro y voy a poner 7 mmm, segundos, por ejemplo, aunque tal vez mucho. Incluso eh, vamos a dejarlo en en eight. United. No, of course not. Vamos a dejarlo en seis. Nine. No. Para que lo escriban en el chat. Entonces el punto es ser rápido. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué pasa si lo hacemos con la voz? Que van a hablar todos al mismo tiempo y no voy a entender. Entonces, tampoco se trata como de ganar porque no es una carrera. Nadie va a tener un punto extra por terminar primero, pero eh, sí el hecho de pensar lo más rápido que se pueda, ¿ok? So that is going to be the dynamic. Yo les presento la pregunta. Cuando termine de leérselas, para ser justo, cuando terminen de leérselas, eh, como, aprieto el botón y cuento seis segundos para que ustedes la escriban en el chat, la respuesta, ¿ok? Vamos a probar así con 6 segundos para la primera pregunta. Si veo que les hace falta tiempo, entonces ahí sí le puedo dar más tiempo. Vamos a probar primero así. Primero como les decía, vamos a ver el video dos veces. So please pay attention. And this seriously, pay attention. Si el video no se puede ver, me avisan porque claro, vamos a ser justos. Okay. Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning, reading for specific information and sequencing events. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24th. I'm sorry. I have a problem with this. Okay, I en Vamos otra vez. Was born in San Juan, Puerto Rico for specific information. And sequencing events. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them and he became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Livin' La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, lo pudieron ver. Okay, we are going to play it again. Lo vamos a poner otra vez para ayudarles, ¿okay? Okay, perfecto. Please, pay attention. Uh, I'm sorry, I don't know why this is happening. Porque se está trabando. Hi everyone. In this class okay. you will develop skills in scanning, reading for specific information and sequencing events. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24th, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them and he became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the US, he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Misérables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, "Livin' la Vida Loca," was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, I hope you're prepared. Espero que estén listos. We are going to do this. Okay. Okay, this is ready. Como les decía, primero voy a leer las preguntas y cuando lo termine de leer, comienza el cronómetro. Okay? So first question, where was Ricky Martin born? Chicos, lo estamos escribiendo en el chat. ¿Sí? ¿Lo escribieron? Pero. O no sé si se entendió mal, pero eh, escribirlo y enviarlo. Ok. Juan says, December 14th. I mean, 24th, 1971. Puerto Rico. Ok. Ok. Llegó como. La primera respuesta a los 45 segundos. Ok. Yo estaba pensando en 6. Ok. It's ok. It's ok. No me voy a escribir. <laughs> ok. Don't worry. Um, sí, tal vez eso es algo que no había pensado. Disculpenme. Eh, yo estoy muy acostumbrado a escribir rapidísimo. Um, pero para eso era la primera pregunta, para experimentar. Ok. Vamos a dejar, bueno, mucho más tiempo. No. Intentemos ser un poco. No no, no. <laughs> <laughs> Not at all. no del todo. Vamos a hacer. Vamos one, a dejar. One minute. one minute. 35 seconds. 35 ok. <laughs> ok, perfect. So, 35 seconds. After I finish reading the question. 35 segundos después de que termine de leer la pregunta. Here's going to be the second one. Please be aware. Where did he appear? Digamos, al comienzo. Porque apareció en un montón de lugares, pero las preguntas van como en orden, ¿verdad? De la lectura. ¿A dónde dice la lectura que apareció? ¿Ok? The first response. Television commercials. Yes, you're right. Y ibas por 30 segundos cuando la enviaste. ¿Ok? Juan, estás con todo. Excelente. Los demás, vamos, 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 vamos. Miguel, Irving, Omar, yo sé que ustedes pueden. I know you can. ¿Ok? Vamos. O incluso... Ok, si no la saben, entonces está bien, vea, no, no saben, no, no la respondan. Pero aunque Juan o alguien más ya la haya puesto y sea la respuesta correcta, siempre pónganla para participar. Ok. So, let's move to the third question. Okay. What band did he join? Menudo. Okay, okay perfect, Irving. You did it in only five seconds. Okay. This time Irving won you. Esta vez Irving les ganó. También Juan la pone. Conocía la respuesta correcta y siempre la pone. No se trata de, de ver quién llega primero entre ustedes, sino de que todos lleguen rápido. Evidentemente uno va a llegar antes que otro, pero el punto es que todos lleguen rápido para pensar rápido, okay? ¿qué? Que es lo que queremos ahorita. The fourth question. This is going to be. Okay. Miguel says menudo perfect. That's the correct response. The fourth question. Pongan atención. In what language was he making his music? Okay, we have the first response. Yes. Yes. It is Irving in only 22 seconds. Ok. Mostly in Spanish. Sí, creo que decía que alguno en inglés, pero más que todo en español. Pero ok, digamos, la respuesta es correcta porque incluye el español. Okay, It was like at the middle of the lecture. Estaba como a la mitad de la lectura, sí. Esta tal vez no estaba tan clara. in spanish this one okay Estaba por aquí okay and okay in the third paragraph en el tercer párrafo see si ven, martin moved to new york city so he moved to mexico city soon afterward he recorded two spanish language albums okay Estoy ayudando en secreto por si quieren ver otra vez la lectura. <laughs> ok. Again, to the questions. Esas eran todas las ayudas. Ok. We are, be aware of this. Of the next. Estén atentos a lo siguiente. So, the next one is going to be the number five. And it says: Which were the countries he lived in? ¿En qué países vivió? dentro de los que dice la lectura realmente. okay we have the first response with 20 seconds mexico and in the us okay Mexico, US, and Puerto Rico. Yes, Miguel. I like that response. OK. Puerto Rico es como no es colonia, no es adición, pero está relacionado a Estados Unidos. Entonces, eh, sí, está bien decir. México y Estados Unidos, pero también hacer la distinción de Puerto Rico, porque aunque estén relacionados, pues lo podemos considerar un país independiente, ¿ok? Okay, perfect, good responses, buenas respuestas. I'm proud of you, ¿ok? The last one, la última. Are you ready? ¿Están todos listos? Okay, for a million dollars, this is the last question. What was his biggest hit? Qual fue su exito musical más grande? Okay. Living la vida loca. Yes. with 18 seconds you 3 responds the right answer a los 18 segundos los tres fueron como en cadena literalmente se podría decir que casi que al mismo tiempo respondieron eh, lástima no pude ver ninguna respuesta de Omar como decía el punto no era hacerlo de primero sino hacerlo rápido independientemente lo hiciera segundo, tercero o cuarto hacerlo rápido pero bueno, Juan, Miguel y Ir e Irving estuvieron super participativos y dieron las respuestas correctas. And yes, you were right in all the responses. Ok, so just let me tell you that I'm proud of you. Que lo hicieron muy bien. Lo hicieron excelentemente. Con esto terminamos la sesión de hoy. Please give me your name in the chat. En este caso es más fácil, solo éramos cuatro, cuatro estudiantes, pero siempre por costumbre, para tenerlo como un respaldo, luego por escrito. a mí me queda en automático, pues. pongamos nuestro nombre en el chat por favor. ¿Okay? y qué más? alguno ha tenido algún problema con la plataforma últimamente? Eh, algunos estudiantes de otros cursos, pues. Eh, por en el mío no. ninguno ha escrito que tiene problemas, pero no sé si no ha podido escribir o no ha querido, tal vez. ¿Alguno de ustedes no ha podido accesar a la plataforma? Mm, no. Bueno, yo hoy no he intentado, teacher. Ok. Uh, let's check that. Chequemos eso, Juan, porfa. Bah, OK. Y este ahorita que me acuerdo que dice de eso, de los otros turnos, este, quería comentarle. Bueno, hasta cuándo llegamos nosotros. Hasta mañana. Yes. The last class is going to be tomorrow. Okay. Eh, lo que pasa es que la otra semana, bueno, voy a estar solo de día hasta como a mediados de septiembre. Entonces, por eso la duda. Para recibir clases, bueno, podría recibir clases solo en el turno de noche. Todo este tiempo que esté de día, ¿verdad? Sí, pero de... sería ya con, con, con el próximo teacher que viniera. Si en un dado caso no siguiera usted ¿verdad? con el otro eh, curso. Eh, eh, sí, fíjate que yo, pues. Yo espero seguir de mi parte, yo soy encantado y eh, de momento no me han asignado otro curso, pero pues en eso estamos porque ya estamos terminando este, entonces viendo yoga para el siguiente. Eh, he estado viendo videos yo también de otros teachers, eh, ustedes saben que este ha sido mi primer curso, y para orientarme, para mejorar, para tomar notas, ver en qué puedo mejorar, y algo que he notado es que a veces sí, se encuentran los estudiantes y es como, ah, teacher. I remember you from a last course. Te recuerdo de un curso pasado que tuvimos. Mm. Qué bueno que nos volvamos a encontrar. Entonces, eso es como aleatorio. Creo que no podríamos eh, asegurarlo. ¿Puedo explicar que sí o no? Vale? Ajá. Sí está la uh, posibilidad yes, no, no. Porque, porque yo creo que puedo dar cursos más avanzados. Entonces, a medida que vayan ustedes avanzando, yo diría que tienen la posibilidad de encontrarse conmigo otra vez. Si no, cualquiera de los teachers está. Completamente capacitado para ayudarles en su educación. Y con respecto a lo de los horarios, eh, más que todo, más que todo se están implementando en la noche. De hecho, creo que, creo, no estoy seguro, pues, pero creo que no hay ninguno en la mañana, son bien pocos los de la tarde y la mayoría son por la noche. De hecho, yo okay. sí voy a quedarme solo en la noche, entonces, sí claro que okay. y la posibilidad de que continúes siempre y cuando tú eh, bueno me había dicho de la operación verdad por eso no uh -huh. las primeras dos semanas sí, la, sí, lo, ahí y, y me has dicho que has estado trabajando en la plataforma entonces claro que este validaría por favor hay que salir bien en el final exam para todos para que podamos okay. continuar muy muy recomendable salir bien para eso será la sesión de mañana, repasar todo lo que vendrá en el final exam. Y siempre que ustedes cumplan con Platform and with the assistance van a estar aquí. ¿Okay? No. So. Um, igual, como todavía tenemos la clase de mañana, um, tomaré una captura de pantalla de la plataforma para ver el avance también. Ok, perfect. Uh -huh. Perfect. It is always okay. good to have a, a back a backup. Siempre es bueno tener un respaldo. Okay. Perfect. Anyone else has a doubt? Algún ejercicio de la plataforma o algo así? Nos extendimos un poquito, pero mejor okay. pasarse que quedarse corto. ¿Alguien? ¿Una dificultad? ¿Acces ¿Accesando o con un ejercicio? No. Esperaría que prácticamente ya hayan terminado la plataforma ahorita con con esa sesión pues ya estarían todas las clases vistas de todos los los ejercicios que tienen entonces a partir de hoy pues sí ya debería estar bueno hoy tal vez no porque ya es de noche y han trabajado y seguramente quieren dormir pero a partir de mañana los ejercicios ya deberían estar listos para solo recibir la clase de mañana de review el repaso, seguir viendo las lecciones anteriores en YouTube y estar listos más que listos para el final exam. Okay, that is my recommendation, my suggest. Ese es mi consejo, okay. okay? todos son muy capaces. Eh, no he tenido en este en este curso yo no he sentido que me haya tenido que atrasar por alguien. La verdad es que todos han ido comprendiendo, eso me deja muy satisfecho por por su entusiasmo por aprender, por su capacidad e invitarlos a que sigamos así, ¿ok? okay. If no one has doubt, we can end this session here, ¿ok? Si nadie tiene una pregunta, podemos terminar aquí. No. ok thank you. So it was a pleasure again. as always, como siempre and we are going to see tomorrow. Thank you, teacher. Thank, Thank you, you uh, tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.